En los últimos días se han presentado un ligero aumento en incendios en estructuras que preocupan a la población. El 14 de octubre una casa en la zona de Palmares es consumida en un 50% en su interior. El 30 de octubre en barrio Cristo Rey las llamas consumen en su totalidad una vivienda. El 31 de octubre un vehículo parqueado en la cochera y la casa de habitación prenden fuego. ¿Pero cuáles son las principales causas de incendio? El alto índice de incendios en viviendas últimamente se dan en fallas eléctricas y esto por lo general es por sobrecarga, por sistemas eléctricos muy viejos que no se revisan oportunamente, instalaciones que se van sobrecargando, se les va poniendo demasiada carga a ciertas tomacorrientes, a ciertas líneas. Entonces, sobre todo es por descuido, al final viene siendo error humano los que vienen a provocar el incendio por el cortocircuito. ¿Cómo podemos prevenirlos? Bueno, esencial revisar por un técnico que se revisen las instalaciones eléctricas. Usted sabe que nosotros los ticos somos muy dados a hágalo usted mismo y eso es lo que no se recomienda, más bien es buscar un técnico especializado que las revise. En lo que respecta a incendios provocados, las autoridades también reportan un incremento. Sin embargo, en lo que va del año se han atendido únicamente 25 emergencias, una cifra que no alarma. Debe tomar en cuenta que en caso de un siniestro debe abandonar el lugar y llamar al 911 para así proteger su vida.